tenemos en estos momentos también más información con respecto a una manifestación que se está desarrollando precisamente en estos momentos, la cual se desarrolla sobre la Novena Avenida frente al Congreso de la República para solicitar que se le apruebe una iniciativa de ley. Esta manifestación viene por parte de la Asociación Nacional de Jubilados del Ejército para que se apruebe esta iniciativa de ley con la que tendrían un incremento de 500 quetzales en la pensión. Aquí está usted observando ya imágenes de lo que sucede y Karen Juárez, por supuesto, está con nosotros para ampliarnos la información y, por supuesto, tómelo en cuenta porque esto, sin duda alguna, está perjudicando el tránsito que transita directamente en el sector. Vamos directamente contigo, Karen, cuéntanos. Gracias por el cambio en el estudio. Efectivamente, nos ubicamos frente al Congreso de la República, donde se ha hecho presente una manifestación por parte de la Asociación Nacional de Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala, para ampliar un poco más la información acerca de esta manifestación y qué es lo que le solicitan al Congreso. Me encuentro con Oscar Cantel, quien es vicepresidente de esta asociación. Muy buenos días, ¿nos puede comentar acerca de cuál es la solicitud que ustedes vienen a realizar al Congreso de la República? Sí, buenos días, señores televidentes. El día de hoy hay una manifestación pacífica frente al Congreso de la República, en donde están todos los compañeros jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional, de la sede central y de todas las subsedes departamentales, con el motivo de exigirle a los diputados de las comisiones de trabajo y de finanzas y moneda del Congreso de la República el dictamen favorable de la iniciativa de ley 5481, que habla sobre el incremento económico de 500 quetzales el primer año y 500 quetzales el segundo año, porque este personal ha sido excluido de todos los incrementos económicos que han habido últimamente de todos los jubilados de clases pasivas civiles del Estado. Esta iniciativa, de ser aprobada, saldrían beneficiados 4.944 jubilados y pensionados. Entre ellos hay oficiales, hay especialistas, hay viudas, huérfanos y padres y madres. Esta iniciativa de ley se ha venido luchando desde el año 2014 y ha sido excluido este personal por pertenecer al régimen del Instituto de Previsión Militar, en donde las autoridades del Estado de Guatemala, Ministerio de la Defensa Nacional e Instituto de Previsión Militar han abandonado a su personal actualmente jubilado. Ustedes comentaban que desde hace 22 años no existe un incremento económico para este sector. Exactamente, el último incremento económico fue el 1 de diciembre de 1996, autorizado por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar. Desde esa época para esta parte, para la presente fecha, no ha habido ningún incremento económico y las autoridades no han hecho absolutamente nada al respecto por el personal jubilado. Hay gente que se está muriendo de hambre, con sueldos realmente bajos. Nadie puede sobrevivir con un sueldo de 400, 500, 600 quetzales. Es justo que sea aprobada esta iniciativa de ley y que los señores diputados se pongan la mano en la conciencia y que haya igualdad de derechos, porque no es posible que en Guatemala existan dos estados. ¿Cuál es el aproximado de la cantidad que reciben ustedes de las pensiones por parte del IPM? Hay compañeros que tienen sus pensiones 400, 500, 800 y hay pensiones hasta de 1000 quetzales. Nadie puede sobrevivir con eso, con ese dinero. Además, los jubilados del Instituto de Previsión Militar no tienen acceso a medicina por parte del Centro Médico Militar. Se les hace un descuento del 2% de su jubilación para que ellos puedan ser atendidos en el centro médico y solo tienen derecho a la consulta, no así medicinas. ¿De qué áreas vienen ustedes del país? ¿Qué áreas son representadas? Claro que sí, vienen compañeros desde Pontún, Petén, Santa Elena, Petén, compañeros que vienen desde Huehuetenango, Quiché, Salamá, Antigua Guatemala, Puerto de San José, y así vienen desde Quetzaltenango, San Marcos, todos están acá presentes.
Muchísimas gracias, don Oscar. Bueno, ya escucharon ustedes cuáles son las peticiones que vienen a realizar este grupo de personas jubiladas del IPM, quienes están solicitando que se dé dictamen favorable por parte de las comisiones a la iniciativa de ley 5481, que estaría aprobando un incremento de 500 quetzales para su pensión. Con esta información, retorno al estudio. Muchas gracias, Karen, por los detalles, por la información. Aquí observamos entonces cuál es la solicitud, la petición que ellos están realizando justamente en estos momentos. Es así como se desarrolla poco a poco esta manifestación pacífica hasta cierto momento, como nos la han detallado, ya que se desarrolla por parte de la Asociación Nacional de Jubilados del Ejército. Allí el entrevistado manifestaba que algunos jubilados pues están recibiendo una pensión que va desde los 400, algunos otros hasta los 900 quetzales. Ellos lo que solicitan en esta iniciativa de ley es que tengan un incremento de 500 quetzales en la pensión, porque manifiestan específicamente que con 400 quetzales no se puede sobrevivir. Estaremos pendientes entonces a ver cuál será la respuesta de las autoridades.